Sí, la, la idea surgió con, digamos, con el objetivo de que la, la gente, tanto los alumnos de las escuelas secundarias, pero también el, la comunidad en general, tenga la posibilidad de conocer cursos, capacitaciones, talleres que puedan realizar. Eh, más allá de lo que es Rosario, Santa Fe, que vean que puede haber otra, otras alternativas. Sabemos que estamos eh, atravesando tiempos complejos, lo cual no escapa a, al ámbito educativo también. Entonces pensamos una, una, una propuesta para que puedan conocer otras ofertas académicas que puedan hacer en la localidad y en localidades vecinas. Uh -huh. Eh, todos los que quieran tener eh, la información precisa de quienes van a estar presentes, lo pueden eh, buscar en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram como en el Facebook. Va a ser el día viernes eh, a las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Están invitados la, los alumnos de las escuelas secundarias, de, de las localidades vecinas. Lamentamos profundamente como estábamos organizando esta feria, Freddy, no tener nuestra escuela secundaria. Eh, en, en San Carlos Sur. La verdad que la parte de educación para nosotros es, es muy importante y, y nos dolía un poco eso, estar invitando a las escuelas secundarias de, de, de las localidades vecinas, tener una respuesta muy amena por parte de, de los establecimientos educativos y no tener nuestra escuela en San Carlos Sur, pero bueno, es el objetivo para los próximos dos años. Ojalá que sí. Florencia, ¿recuerda alguna de las propuestas? ¿O la, o la pongo en un compromiso que no, no se quiere no, olvidar de no. ninguna? Eh, justamente me las anoté ah, para no olvidarme de, de ninguna van a estar presentes capacitaciones galves de Vanina Rosani eh, esa eh, realiza todo lo, lo referente a masajes uñas, depilación Bien. centro de capacitación Mitre de Jessica Perrones que eh, los cursos de capacitaciones son muy amplias y tengo también el, el agrado de, de anunciar de que vamos a estar trabajando junto a Jessica para que estas capacitaciones a partir del año que viene incluso tal vez algunas podamos iniciar este año van a, a darse en San Carlos Sur. Bien, también son galvenses, ¿no? Sí, es de Galvez, pero la idea es que puedan estar funcionando en San Carlos Sur con el objetivo de que quienes sean de San Carlos Sur tengan un descuento en, en la capacitación por estar justamente dándose en, en nuestra en nuestra localidad. La Federación de Bomberos Voluntarios de, de Santa Fe, que ellos dan la carrera de técnicos en seguridad contra incendios uh -huh. a través de de la, de la, de la UNL y la dan en, en la ciudad de, de Galvez, la Escuela de Aviación, la Universidad Tecnológica de, Nacional, va a estar la UTN también participando de, de la feria de carrera, exponiendo por supuesto las carreras que tienen en Santa Fe, pero también ahora tienen dos carreras universitarias que la van a dar en la ciudad de Galvez, como para que haya otra opción también para quienes quieran estudiar, la Escuela de Coaching Ontológico Americano, el CEFOSE, que es el Centro de Formación y... Y servicios que dan todos eh, capacitaciones de oficio, que es lo que está eh, hoy siendo muy solicitado. Y la idea es también poder trabajar el, el año que viene en eso, en, en dar eh, talleres de, de oficio. Y la Universidad Siglo XXI, que también no, nos va a estar acompañando. Entonces, bueno, Freddy, eh, más o el menos. ¿El Instituto 60.? Ah, perdón, ¿y el Instituto 60. El Instituto. Ah, no lo tengo. Uh -huh. No lo había notado en en donde tenía eh, apuntado, gracias Freddy, okay. el instituto acá de, 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 de San Carlos sí. Centro, que también nos va a, a acompañar. Les quiero agradecer que se hayan sumado. Lo cierto es que surgió hace poco, hace pocos días uh -huh. y la propuesta y decidimos llevarla adelante. Eh, como para que, te vuelvo a repetir, la gente pueda tener otra, otra opción de estudiar, de hacer cursos, talleres que les permita una, una salida laboral tal vez un poco más cercana. Seguro. Y quitarse las dudas in situ. Digo, uh -huh. no es lo mismo este eh, preguntar a, a través de redes o hacer la consulta este, a través de la máquina. Que interactuar personalmente acerca de las bondades, complejidades o inconvenientes que tiene seguir tal o cual carrera o tal o cual oficio. Sí, totalmente, totalmente. Eso de, de, de la cercanía creo que es algo propio también uh -huh. en, en el en ser humano, sí. Sí, y en uh -huh. nuestros pueblos también que nos gusta uh -huh. el, el cara a cara y, uh -huh. y el contacto eh, personal como para poder sacarnos estas dudas y, y tener los conocimientos que querramos respecto de las distintas propuestas educativas. Además, saber que hay cursos que pueden ser de tres, seis meses, un año, carreras eh, terciarias o, o universitarias, digamos, la, la oferta es amplia para las necesidades de cada uno. Muy bien. Eh, ¿Hay que inscribirse previamente? O no, 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 no. Quien esté interesado puede ir el día viernes de, ¿cómo digo? de 9 a, a 2 de la tarde en el Zoom en calle San Martín, de, de la comuna de San Carlos Sur. Muy bien, eh, no hay costo de, de, no. de ingreso, por supuesto. Muchas de las de, los, de las formaciones eh, son aranceladas uh -huh. de, las que, de las que mencionó. Está bueno aclararlo porque eh, se van a encontrar con este capacitaciones que, que como bien usted dijo rompen un poco el esquema de las, las la, la formación terciaria universitaria tradicional, no sé, en un, uh -huh. una facultad pública o en una universidad pública en algunos casos hay, hay públicas como el Instituto 60, o la UTN, o la UTN Santa Fe, eh, y en otros casos hay, uh -huh. hay muchas capacitaciones que son aranceladas, es. pero también esas capacitaciones son en formaciones de oficios, uh -huh. que hay sí. mucha demanda hoy en estos uh -huh. tiempos. De oficio, online también, uh -huh. para que uno lo pueda, si está trabajando o haciendo alguna otra alguna otra actividad, a su vez pueda estudiar de, de manera virtual. Por uh -huh. eso te decía, Freddy, poder mostrar otro tipo de, de ofertas académicas que se adapte a la necesidad de cada uno. Bien, si hay chicos de toda la zona que, que no sean de San Carlos Sur y quieren concurrir, están invitados también. Así es, toda la, la comunidad está invitada, tantos estudiantes como público en general de San Carlos Sur y de toda la zona. Muy Así bien. que los invitamos. ¿Hay acto de apertura? No? A las 9 de la mañana, por supuesto, vamos a hacer la, la apertura palabras. formal de, de la actividad. Muy